Haremos 13 círculos con la ayuda de nuestra cinta y los cortaremos por la mitad. 13 tiras de 2 por 13 centímetros y lo doblaremos como lo indico en el video. Cortaremos sin llegar al final para poder darle movimiento a la pieza y poder girarla a la hora de pegarla. Le pondremos silicón y la pegaremos con mucho cuidado de no quemarnos. Vamos girando para así dar su forma. Cortamos el sobrante y luego con silicón pegamos la otra mitad de nuestro círculo, formando como un gajito de naranja. Cuando ya tenemos todos nuestros gajitos, empezamos a pegar como lo indico en el video. Luego pondremos silicona y uniremos todas las piezas. Con la ayuda de nuestro dedo vamos sujetando para que se pegue bien la pieza, para así poder darle vuelta y formar nuestra esfera. Cortaremos dos piezas de 4x9 centímetros a las que doblaremos y pegaremos como lo indico en el video. Para esta idea necesitaremos tenedores. Yo estoy reciclando unos que tenía guardados. Tijeras, cinta de papel, cola de ratón de color rojo, el foamy de color amarillo si quiere la flor amarilla y verde para la hoja. Pistola de silicón. Pegaremos los tenedores de la forma que lo estoy indicando en el video. No olvides suscribirse y compartir el canal. Así pegaremos todos los tenedores. Luego los pegaremos de la forma que lo indico en el video. Uniremos las piezas como lo indico para así ir formando nuestra estrella. Cortaremos 10 pétalos para las flores y 4 hojas.
No te olvides de darle un dedito arriba y dejarme tu comentario de qué te pareció el video. Puedes buscarme en Facebook y en Instagram como Creaciones Ángel. Recuerda, si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.